Vamos a ver, Crony, nueva versión, el tercero. Ando bueno, buena melilla que tanto. Ahí está, ídolo, otro más para la colección. Está bueno. Este está bueno, vamos. Crony nunca va a ver. Este sí está bueno, bueno, bueno. Esta es la gaza. Raúl, Raúl, Crony Luna, amigo mío. Esto está. La violencia local, violencia. Mira cómo están los lloros ya. Candela y pica pica. Raúl, Raúl. A después. Después no me diga que no te quiero. Mira, mira. Con el Crony Luna en acción. Vamos a quitar el chaval. Pescauri, me encuentro en donde? Bahía Honda, Bahía Honda, merece un puentecito, puentesote. ¿Qué tenemos por acá? Crony Lurk, ha sido la estrella, la figura hoy del día. Ha sido un Crony, porque tenemos aquí con Vivito, mira los ronquitos que hemos cogido más temprano en la orilla. Nadita, nadita, nadota. Aquí tenemos al gran Hipe, Hipetico, Hipetote. Tenemos aquí, tenemos que estar tirando, a ver si sacamos algo aquí en la corriente. Tenemos chon tirado, anda, ahora tenemos que cambiarlo, está por aquí. Andamos aquí en la contiqui. De Hipetico, estamos aquí, entonces estamos a ver si tenemos suerte de agarrar. Hemos cogido ya unos pececitos ya, tenemos unos 3 o 4 hielos ya y un new down. Entonces todo con Crony Lurk, porque hoy con carnada viva no ha querido comer nadie. Entonces nada, estamos probando aquí, a ver si tiene suerte. Entonces puede sentir algo, estamos aquí, vamos a ver. Ahorita después a ver si podemos hacer unos taquitos, vamos a ver lo que se meta por allá. Que el hambre apremia, el agua se quedó en la orilla. Los panes se quedaron en la orilla, ¿para qué te cuento? Todos se quedaron en la orilla. Las ganas de pescar, la única tramo para acá, pues ahí para afuera, ¿para qué te cuento? Y la bombita esa, ¿para qué? Eso da una historia hoy, que ¿para qué te cuento? Cuando llegué a la orilla buscaron martillo y los cachetes. Ay, chico, ¿para qué te cuento lo que hemos pasado con la bombita? Se nos han muerto los niños, porque la muñeca nada más que trabaja con esto acá arriba. Por eso es bien importante la bombita, que funcione bien, porque no te han metido un boleado, esa hora de llorar. Entonces después, ¡Raúl, Raúl! Después te dije, ve, y después dice, ¡Raúl, Raúl! Para que vea, mira cómo está la cámara esa, ahí arriba todo. Eso está, las tomas van a quedar perfectas, se lo dije. Después dice, Raúl, usted está en borrachera. No, que la arriba está, que se caía para todos lados. Entonces nada, como siempre, yo, si Dios quiere y ustedes no desean suerte, agarremos pescado. Vamos a ver que cómo nos sigue yendo aquí, a ver que si podemos agarrar algo. Dale, que todo está violento. Bueno, pescadores, mira lo que me trajo la corriente. Aquí tenemos a José Luis de pescando en Florida. Estamos acá en Bahía Honda. Estaba pasando acá con los popes. Mira, está pasando aquí. Pasando una rapalita, señores, para ver si puedo hacer algo diferente. Pero bueno, hasta ahora no he encontrado ninguna captura. Vamos a ver si la mañana quiere mejorar. Y aquí que me he encontrado el gran Raúl. Saluditos para todos. Esa es la cosa. Entonces nada, estamos aquí. Vinimos a buscar los ronquitos. ¿Cómo? Vinimos a buscar los ronquitos acá. Ya que fuimos de temprano buscando satina por otro lado, nos apareció. Y le dije, mira, seguro aquí vamos ronquitos. Tenemos chon, entonces vamos a tirarnos por ahí. Entonces nada, así que nada, estamos acá en Bahía Honda, Candela y Pica Pica, José Luis, de pescando de Florida. Así que síganlo él ahí. Así que como digo, Candela y Pica Pica, nos vemos más adelantico. Así que nada, vamos a movernos que vamos bajo el puente ahora. Candela y Pica Pica. ¡Míralo! ¡Mira que estamos! ¿Dónde estamos? Bahía Honda. Estamos en Bahía Honda. ¿Y qué tenemos por aquí? Hipetico. Tengo el canal por aquí de Hipe. Esto es de Candela. Una experiencia. ¿Cómo se llama? La Contiki. Estamos aquí en la Contiki. Estamos en la Contiki aquí. A ver si podemos agarrar algo aquí. Mira, ahora tenemos suerte. Se nos cae un pedazo de viga arriba. Porque, ay, Dios mío. Mira eso, cabrón, ¿cómo está eso? Entonces aquí está la gente. Está la gente. Todo sobre pesca. Mira, ¿cómo está aquí? Vamos a tirarnos del otro lado del amigo. Entonces. Mira la gente aquí pescando, de orilla, estos amigos están tirando también, que parece que han visto los videos de nosotros. Entonces están por ahí, y vamos tirando de este lado. Vamos aquí en este lado aquí. Entonces, estamos aquí con el capitán, mira la janevara que hay aquí. Candela. Entonces nada, vamos a estar aquí a ver, es que podemos pegar ahora. Entonces, cogieron un pelícano por ahí por lo que veo. Entonces nos estaremos apotalando por esta zona, a ver qué podemos atracar. Y pues ahí, amigo, está parando, ¿eh? Para allá, es lo que te dije, ¿eh? Está parando, pero para allá. Entonces, vamos, ¿eh? Vamos aquí bajo el puente. Vamos al puentecito, puentezote. Para que después no me
me está diciendo. Papá, apótale, señor mío, que esto me suena. Va, va, vamos, vamos, va. Y pero ahora quedado. ¿Para dónde? ¡Andela! ¡Eso sabía que le fallaba, Pipo! ¡Yo sabía que no fallaban! ¡Míralo! ¡Raúl, Raúl! ¡Cronilur, Pipo! ¡Cronilur! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, papá Nelson, mira! ¡Te lo dije que eso no falla, viejo! ¡Andeli, pica, pica! ¡El primero de la mañana, Cronilur aquí! ¡Bahía Onda! ¡Para después no me llegue, no te dije! ¡Ahí la pelota, la pelota! ¡Mira la que te dije! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Cronilur en acción! ¡Raúl, Raúl! ¡Papá, no me llegue, no te dije! ¡Cronilur en acción! Y los ronquitos me lo han dado a mí. Ahora, secretario. ¡Vamos, por dos! Y la pelota está. Te avisa y quita y pone el pollo con un croni. Porque te digo, oye, Gilberto, sentí. Eso tú lo sientes cuando le dan un toque, men. Eso se quedan dando vueltas por aquí ahora. Y ya, ¿no? Pero es eso, déjalo a fondo. Déjalo a fondo. Increíble, Gaciano, como coge el banco. ¿No? Y lo vas a coger. Basta dar con el que es. Vamos a ver, Crony, en nueva versión, el tercero. Ando bueno, buena pelea que está dando. Ahí está, ídolo. Otro más para la colección. Ídolo, te cuento, mentira, me engaño. El tercero, tercerito, tercerote. Raúl, Raúl, Crony Luna, amigo mío, en la casa, no hay otra. Secretario. Dame un crónico que tú vas a coger todos los pescados. ¡Vamos para allá! ¡Abre hueco! ¡Vamos para el tercero! Increíble, caballero. Y los ronquitos ahí, tirando ronquitos. Y no ha comido uno. ¿Para qué te cuento? ¡Cose, loco! Está chiquito. ¡Ey! ¡Un knockdown! ¡Mira lo que me trae la corriente! ¡Un knockdown! ¡Adela! ¡Adela y pica pica! ¡Cronilur en acción! Oh. ¿Seguro o no? Fue un hielo ya entonces. Viene a darle todo el treverío, ¿sabes? No está. Tranquilo, tranquilo. Eso, a ver cómo están. Qué bueno están. Otro más, Cronilur. Arriba. Ay, cojones. Me tiene pelado este, amigo.
banco está bueno. El ronquito está bueno. Pipi, ¿qué haciendo, Pipo? Mira, ahí tengo caído. ¿Por qué lado? Dejarlo caer. Dale, Nail. Dale a fondo. Dale toque para arriba. Volver. Volver de nuevo. Él va a soltarlo. Es repetir el proceso, papá. Eso. Si siente que le dan el dedo, tírale. Pero si no, lo vas moviendo. Con eso los ronquitos de Fiat. Va soltando. Soltate. Siempre con el dedo para sentir el nylon. Pues no saben qué momento le van a dar. Cuando suelta, es siempre el dedo en la línea para que sienta si te dan un viandazo. Cuatro, se acaba, vamos a meter ahí. Este sí está bueno. ¡Coño! No sé, pero está bueno. ¡Coño! ¿Una vez? Un yellow jack. Una chihuahua. ¡Chihuahuita, chihuahuata! ¿Para que no me digan que en la esquina que te candela? Y no comen a fondo, ¿viste eso, Gilberto? Y no comen a fondo. ¡Mira, matamos! Bueno. No, no está tan. Esta vara lo que no es. Que no es la. Tan madura. Ah, ya. Ya está todo mejorando. Está mejorando esto. No, está cuadrado. No, igual. Guauita, papu. ¡Mira! Y hace reo con el tuyo. Ah, yo te digo a ti que te sabroso. A ver, pero. Ya cae el tuyo ahí. Vamos a hacer. Yo sé.
rico. Está rico Valentino. Mira, Raúl, Raúl, míralo ahí, el Crony en acción. Vamos, jihuahuita, jihuahuata, para la casita, la casota. Crony Lur, no hay otro. ¡Vamos! Bota todo eso, men, dale. Dale, tírale. Te lo oye. ¡Esta es la cosa! Ahí tenemos a Hip en acción. Bueno. Al fin salió alguien a fondo, men. Tiburón. Ah, no. Chihuahua. No, de Chihuahua, Chihuahua. Chihuahuita, Chihuahuota. Chihuahua, parece que. Chihuahua, mamá. Ahí va, papá, ahí va. Tú por aquí. Vamos ahora para adelante, no nos molestes. Hemos ido pegado, invertico, invertico. Ahí vamos, ahí vamos. Al fin. Sí, es una chihuahua. Oh, un grouper. Al fin, coño, ha salido algo a fondo, men. Ah, bueno. Bueno, cabeceo. Parece jihuahuita o tiburón. Coño, en ese hielo ya. Coño, el papá, el papá. Coge jabo, coño. Y va para allá, en ese hielo ya. Madre mía. ¡Esta es la cosa! ¡Tremendo hielo ya! ¡El papá, el papá! ¡A fin vino a salir largo con carnado viva! ¡Bueno, bueno que está! ¡Vamos, que lo pegamos! ¡Vamos, ahora sí lo pegamos! ¡Yuh, qué clase hielo ya, papu! ¡Qué clase hielo ya! ¡Mira eso! ¡Clase civilón, papu! ¡Míralo! ¡Qué clase civilón! ¡Mira eso, tengo bogeado! ¡Oye, qué clase que animal! ¡Mira eso! ¡Qué clase caballo! ¡Coño! ¡Para su madre! ¡Qué clase es esto! ¡Oye! ¡Mira eso, Pipo! ¡Ya, ya! ¡Alabado! ¡Alabado, gato! ¿Esto cómo se metió por ahí, men? ¡Ah, ya! Ya, ahí vea. Ya. Miren eso, caballero. Miren el clase caballo hemos sacado aquí. Buen hielo ya. Mira eso. Con un ronquito lo cogimos. Bien. Yo, se está en un nija. Oye, Pipo, no saltes más que ya te cogí. ¡Qué clase, caballo! ¡Mira eso! ¡Tremendo animal! ¡Bien, bien, bien bueno! ¡Está! ¡Vamos a ir! ¡Cero por aquí! ¡Se fue por ahí para allá! ¿Tiene cuánto? Casi 24. 24, salta la punta y al tenedor 2 y medio. Ah, güey. No, 21. 21. Oiga, a ver, este muchacho me quiere. Oye, que no es fácil, que. Dale, dale. Bueno, bueno, vamos a coger otro. Aneli, pica pica. ¿Qué voy a hacer? Yellow Jack, dame acá. Dame acá. Dale, dale. Yellow Jack. Eso es Yellow Jack. ¿Qué es eso? Este está bueno. Son Yellow Jack, papá. Vamos, doblete, doblete en la Juara. Doblete en la Juara, Jimmy. Doblete en la Juara. Va, baja.
Doblado de lavares, Hibby. Eso sé yo lo ya. En esa a lo mejor te sorprende, es algo diferente. No, yo lo ya. Está un bajonado. ¡Eh! ¡Mato que nape! ¡Chiquitico, chiquitico! No, ese sí es un hielo ya. Vamos, este hay que liberarlo. Y vamos a que lo que tiene aquí. Ese es hielo ya, pepo. ¿Qué te dije? Hielo ya. ¡Qué clase, caballo! ¡Mira eso! ¡Ese la cosa! ¡Hip en acción! ¿Viste? Y la rebuscadera, chon, que dio. No fíjate eso, papo. No falla. Con el ronquito. Ronquito, ahí mismo. Mira, se está fando. Mira, córtale el nylon a este Paco para liberarlo. Esto para adentro. Con el cuchillo, córtale el nylon. Aquí no acabo un pescado más. Bueno, sí, ya nos vamos casi. Córtalo, no se lo saque. No le hagas el cuchillo aquí, mira el cuchillo. Raúl, es lo más recomendable. Si te metes ahí, lo vas a matar. Córtale eso. Y lié ahí. ¿Ves? Está fuera de medida, eso es liberarlo. Y se fue. Así que hace la cosa, es preferible hacer eso y no daña, el pez. Así que... ¡Candelona con tostones! ¡Esto está bueno! Está bueno. ¡Oh! Este está bueno, papá. Crony Luz, caballero. Este sí está bueno, bueno, bueno. Que le dio la cabeza. Ay, se me está comiendo para la parte de atrás del bote, men. No, así, me cago en su puta madre que lo parió. Ya. Ya salió, lo levanté. Este es igual, parece. No. Agabezón. Ya lo ya. ¡Epa! Eso, es lo que digo eso, ¿no? Eso es chon. El choncito, el chonzote. ¡Vámonos! ¡Oh, Crony! ¡Está bueno! ¡Mira eso! ¡Lasi, caballo! ¡Íralo! Con el Crony este uno atrás del otro. ¡Esa es la cosa! ¡Cerrado, Raúl! ¡Crony Lura, amigo mío! ¡Esto está! ¡La violencia a los callos le dicen! ¡Mira eso! ¡Cómo estamos los hielos ya! ¡Candela y pica, pica! ¡Raúl, Raúl! Para después... Espero no me diga que no te dije, mira, epa, con el Crony Lure en acción. Vamos a quitárselo. La casa, la luz, saludos para la cámara. A ver, ahí estaría ahora, todo sobre pesca estaría ahí. Vamos a saludar a la gente, a ver qué han podido agarrar. A ver, acá en el lugar estaremos saludando a la cosa. Entonces, estaríamos acá en Bahía Honda. Está de suave, a preguntar a la gente. Entonces, espérate para allá, abriendo para allá. Así que, dale un poquito. Entonces, nada, para que vean, montarle un poquito cómo está la pesquería, para que vean cómo está el puente Bahía Honda. Veremos esto aquí. Así que nada. ¡Se la cosa! ¡Mira cómo cae aquí, Pipo! ¡Se la cosa! Miren, caballero, esto acá en Spanish Harbor, en lo que es el puente que está viendo en pie. Spanish Harbor, mira lo que te está bien bonito acá, que te dice el tipo de vegetación que hay. Están los dirt, que te ponen acá, que es venado y eso. Las diferentes locaciones, todas las cositas que tiene que hacer para entrar y salir. Está bien bueno esto acá, bien bonito la señalética que tiene. Se ve bonita, algo diferente. Entonces, Raúl, ya salimos. Y entonces ahora vamos a hacer los pescaditos ahora. Entonces vamos a ir, vamos a preparar unos taquitos por ahí, que va a ser nuestro cocinero ahí, el Gran Hipe. Así que dale, esto está violento. Bueno, amigos, ya vieron que estuvimos con Gran Hipe, tuvimos buenas capturas hoy. Bueno, grandes hielo ya que estuvimos agarrando hoy. Entonces vamos a estar ahora limpiando, vamos a estar preparando un hielo jack
Vamos ahora a filetear lo que sea. Vamos a hacerlo, Gilbertrán, la plantilla, tranquilito ahí. Ve, esto es una mesa, caballero. Esto es lo que es legal. No, repente, si no se puede hacer fogata en ningún lado. Esto es tu mesita, lo conectó a su generador, tranquilito ahí. Una unidad eléctrica. Estaremos haciendo, friendo ahí con aceitico, haciendo una tortillita ahí. Entonces estaremos con el gran Gilbert por acá. Entonces vamos a limpiar ese hielo jack. Entonces, nada, esa es la cosa. Vamos a limpiarlo aquí mismo. Le vamos a echar garlic. Tenemos por acá un poquito de cebolla, pimientica, un poquito de sal y candela y pica pica. Vamos a probar un taquito con refresquito y agua que tenemos por ahí. Le vamos a meter candela le vamos a meter esto aquí ahora. Entonces, nada, ¿qué hacemos? Vamos para allá. Entonces, vamos a meterle a esta historia. Entonces, aquí tenemos un yellow jack, como también. Vamos ahora. Vamos a hacer filetico, filetote. La basura la tenemos por allá, para que no voy a echarlo, que voy a abrirlo nada más. Voy a abrir al niño. Esta me la tapa ahí, secretario. Entonces, para que sea más cómodo, del otro lado, porque no, para que voy a llevarlo. Entonces, ¿qué hago? O corto aquí. ¿Ves? No dan como aquí un poco las piedras, caballero, pero no hay otra. No hay otra, esto es rupestre. Entonces, venimos aquí. ¿Ves? Buscando siempre la vena, vamos marcando adelante con el cuchillo, marcamos y venimos y terminamos de cortar por acá. Entonces, saco el cuchillo por otro lado, para ir con la paralela, pero los botecitos pasando, no están mojando aquí, no están mojando los botecitos. Bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ya pasó el botecito ya. Entonces, ve, ahí hemos cortado, ¡tarán! Filetico sacado. Entonces, terminamos cortar, ahí sacamos, un filetico tenemos por aquí, y ahora vamos a sacar el otro filetico. Va a ser taquito ahora, un freír ahí, cortamos, por aquí, por allá, Raúl, Raúl, por aquí, por allá. ¿Ve? Siempre recuérdese ir buscando la paralela con el puntillo y el cuchillo y limpiando la paralela con el espinazo. Ahí ya sacamos por ese río. Y entonces, ¿ve? Y ahí ya lo hemos marcado. Entonces, arrancamos por aquí. Y entonces aquí, pues, limpiando, abajo no soy un experto, trato de resolver el problema. Entonces, y aquí tenemos los fileticos y pues, la bolsa para echarle, para no botarse en el agua. Lo echamos ahí y ahí lo echamos en la agua, ¿sabes? Para no echarlo ahí. Raúl, Raúl, para que vean, caballero. Nada de que para el agua, no sé qué. Esto sí, porque esto no es problema con el medio ambiente. Esto se puede estar limpiando. Se puede estar limpiando, ya que al final me lo voy a comer ahora. Me lo voy a estar comiendo ahora mismito, mismitote. Voy a quitarle las cosas. Esto es lo mejor que sabe. Agua de roca. Laura, tú estás loco. Oye, fíjate eso. Entonces, vamos para allá. Aquí tenemos, cuidado, no es un golpe, eso no es mío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre nos cogí un poco de agua por ahí. Se podemos hacer unos filetes. Ven, aquí estamos. Y me voy por ahí. Enfoca todo, enfocar por acá. Mira, aquí. ¿Qué vamos a hacer? Agua más que tenemos por acá. Limpiamos un poco. Buscamos la paralela. La paralela es de esto, ¿ves? Va a ir sacándonos por la paralela. Yeah. Uy, vamos a por acá. Ahí sacamos. Entonces, esto, bicho, lo podemos limpiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos, apuntamos, ¿ves? Poco a poco, no te desesperes. Va a ir quejando la piel de un lado.
ve, va saliendo. Ahí sacamos. Ahí sacamos el niño. Ahora vamos a limpiar de esa manera. Y recuerden que tengo este lado, el otro bichito. Entonces, está la columnita con todo el tema de la sangre y la espinita. No soy experto, caballero, resuelve el problema. Porque ese, ay, yo soy fileteo mejor que no sé qué, he ocupado para resolver el problema. Yo no soy experto sacando filetes, nada de eso. Entonces, a ver si quiere, a ver si nos deja. A ver si nos deja, pero por acá está pedazo. Quiere dejar el cuchillo, no nos ayuda, caballero. Ahora venga, a ver, vamos a hacer un poquito de ajo, no mucho, pero no se pasa. Un poquito de ajito, cebollita, cebollota para la niña, para la ñota. Una cebollita. Ahora vamos a ir a los tiros, vamos a ir a... Pero la cosa va cogiendo forma. Esto lo vamos a freír y después lo vamos a hacer taquito, como están viendo por acá. Entonces, también, entonces, un poquito de cebolla, un poquito de ajito. Rau, rau, un poquito de ajito. Después, vamos. Un poquito de pimentica, pimentota. Ahí. Salecita, sale sota, pero es mínimo porque esta cosita tiene su cosita ahí. ¿Qué toca? Vamos a freír ahora. Eso va a apuntar, ¿qué le falta? Vamos para entonces, ¿no? Ese secretario, eso. Vamos a decirte verdad. ¡Vamos! Para acá, que tú estás candela. Muévelo, que se pega. Esto sí es candela, lo es más mentirita. Se pega, muévelo. Oh, lo muevo, dice el secretario, lo tengo muerto. A ver, esto es el secretario mío. Porque saben que lo mío nada más era cortar y hacer las cosas. No, no, dice que no. Y Pipo, y la pregunta de los millones, ¿a dónde va? Ah, venimos plato aquí, caballero, me tiene sorpresa aquí. Entonces, vamos a hacerlo aquí, ahora pasamos hasta acá. Esta, Pipo. Entonces la cosa es freír este niño por acá, la tortillita por aquí, y después pasamos para acá, después picamos mayonesa que tenemos por ahí, y hacer un poquito, aguanta aquí. La cosa va mejorando, ya el primer hemos sacado, vamos para el segundo, quedan cuatro. Caballero, esto no es para engordar, ahí hay más hielo ya que hemos sacado un camión, pero la cosa es hacer un poquito acá, recuérdate. Si tiene algo eléctrico, que se ve, como hicimos, una planta eléctrica, no contamine, no es casualidad, ya que eso es, si no es candela, esto es cero emisión, ¿sabes? Porque dice, rao, rao, que si los mangles, esto es cero emisión. Eso es bien, bien, bien poquito, no daña a nadie. Acá tenemos una cocina eléctrica, para no sé qué, candela lo que no se puede hacer aquí. Candela de fuego o tronco no puede hacer. Pero lo otro, con malita, con cosas, lo que tú hagas, no es problema. Así que, rao, rao, sí, mira, muchacho. Vamos a mirar al niño. Eso se llama Gloria, caballero, Gloria, y no la vecina de la casa. Esta se llama Gloria, esto es tremendo filetico, filetote, tenemos refresquito ahí. Entonces seguimos la fritanga, acá en los callos de la Florida, se despide, todo se despesca. Volvemos con el otro filete. Ah, ¿qué usted pensaba que se acababa esto? Vamos al otro. Aquí, aquí estamos preparando, qué cosa, con mayonesita, mayonesota, unos refresquitos. A ver si este un día esta gente nos patrocina, vamos a ver. Entonces, tenemos por acá, no, yo voy con bola. Bueno, voy a abrir los míos por aquí para echarle, porque hay hambre, caballero, hay hambre. Y el jefe se me está demorando. Vamos acá, a ver, rau, rau, para que vea. Y aquí ya tengo acá, dale. Ah, bueno, entonces echamos aquí. Mayonesita, mayonesota, para que resbale, pues si no resbala, queda. Que no quiere resbalar. Entonces, volvemos de nuevo. Un taquito. Un pescadito.
Entonces, Gipe, ¿cómo es la cosa aquí? Doblar ahí, A lo doblado, a lo taco aquí. Taparle una punta y muerte por la otra. A tapo aquí, ¿cómo es la cosa? Vamos a ver, vamos a echarle para acá, ¿cómo quedó? ¡Ay, Masterchef! ¿Qué te has perdido? ¿Ah? Violento. Papo, esto está primera limpia. Raúl, Raúl, no me dice primera limpia, papo. Esto está como bien millonario. ¿Qué cosa más rica? Pescado fresco, fresquecito, fresquezote, fresquecito. Todo aquí está, primera. El pescado está casi como vivo. Sáltalo bien en la boca. Mira eso, a ver. Qué bueno está. Ay, chico, qué rico. Bien bueno. Aquí con el jipe, estamos con el jipe aquí. Bien, bien, bien bueno. Así que nada, así me despido acá de los Cabos de la Florida. Un día excepcional con el gran jipe. No teníamos todos los planes, hemos pasado todo un poquito. Hemos pasado todo un poquito en la charupita, como es la contiki. Nos hemos tirado y ya que hemos acabado hoy una especie con los cronilur, con pescamos con carnada viva también. Y la pasamos súper bien. Que es la idea de nosotros venir acá a pasarla bien. Yo sé que es mucho hielo ya, pero para nosotros la queremos hacer bien. Es un pescado que para regalar, ya que 305 cada fishing, otros amigos de esos pescados se los regalo. Dice que les gusta. Así que nada, si les ha gustado el video, dale like, comparte en las redes sociales. Sigue este gran Gilbertico, Gilbertico, en su canal, que lo voy a poner por acá. Síguelo. Y nos vemos en la próxima aventura. Vamos a ver si me trago esto, que está violento. Así que saludito y se les quiere. Saludito, saludito.